Bueno, nos vamos al Alfonso López, Juan Felipe Cadavid, que le tocó comentar el partido en Win Sports. Con algunas modificaciones, esta vez dejó a Román, pero sacó a Wenger, puso a Bertel, pensando también en Sudamericana el martes. Sí, volvió a cambiar la Millonarios, numeral lo mejor de la fecha. Estamos en el partido de Millonarios, la camiseta es la de Millonarios. Hasta que no lleguemos a 1500 menciones, no activamos la pregunta. A ver, bueno, este es el primero de Millonarios en una pelota quieta, pelota al primer palo. Me parece que es trabajada porque ahí cae Cadavid. No, y además en el segundo tiempo la volvieron a hacer. Sí, y ahí se lo come Ovelar. Y ahí cae Cadavid. Cadavid no cae por coincidencia, entonces ahí se la tiran. Pasa derecho, pero después le queda en el segundo palo a Iron del Valle. Millonarios, lo mismo, correr, luchar, meter. Incluso teniendo a Marugo. Aunque hubo momentos en que el equipo trató de jugar. A mí me parece que no jugó mal Millonarios, Juan, la verdad. Sí, no. Como venía, la verdad, de los buenos partidos. Es que no era difícil superar lo que venía haciendo. Pero sí, digamos que es un partido que donde superó lo que venía haciendo en los últimos juegos. Pero sigue siendo el Vértigo el gran protagonista del conjunto azul. Será el 1-0 entonces. Algunos detallitos de lo que fue el partido. Mantuvo a Elícer los 90 minutos, cree mucho en él. El primer cambio fue la entrada de Auche, cree mucho en él. Y le dejó solamente 10 a Salazar, que cuando entró cambió en algo el fútbol del conjunto albiazul. Iron del Valle en el centro. Un centro como sin Tony Son, porque no había nadie. Era un centro de él para él, porque él es el que tenía que caer a zona. Y de ahí nace esta jugada con Sherman. El lateral Gómez desde atrás. Él arranca, bueno, Sherman arranca, pero mira a Harold Gómez cómo va, ¿no? Y se va acercando. Sigue. Rovira. Y mira dónde va a caer Rovira. En la transmisión yo hablaba de la cantidad de hombres de Bucaramanga en ataque. Mire, cuéntelos. 6 contra 6, no estoy mal. Y después la gran definición del lateral. Gran gol. Sí. Cómo la llevan, ¿no? Cómo la van tejiendo la jugada de un lado para otro y después Harold Gómez, ¿no? Harold Gómez me mete un gran remate abajo, difícil para... Pero Juan, mire, no, ¿dónde están los volantes externos de Millonarios? Se defiende con 4-2, dos personas, dos jugadores, para 70 metros es imposible. Ahí está la virtud de Bucaramanga, porque Bucaramanga cierra el lateral y abre al extremo, precisamente para ganar un jugador más en esa zona y hacerle dominio al conjunto de Millonarios. Y lo hizo en el gol. 6 contra 6, se soltó Rovira, Caballero juega muy bien, ese muchacho que con ellos no jugaba. Rovira, fíjese hasta dónde llegó, se suelta un lateral. Sherman participa en la jugada. Rangel de distractor. No está jugando Pérez. Averiguamos y dicen que no está en el nivel. Sí, no está al 100%. ¿John Pérez? Vea, John Pérez, aplaudir a la gente. Así como pedimos que vayan a los estadios, una gran cantidad de gente, casi el estadio estaba lleno. Había, no sé, 20.000 personas viendo este Bucaramanga Millonarios. Qué bueno por la gente de Bucaramanga. Y rápido en el segundo tiempo. Claro, es ¿no? que gol, la Juan, ventaja. Terminando el primer tiempo el empate y arrancando el segundo tiempo el gol de la victoria. Sí, de otro Gómez, del Gavilán. En el centro de Sherman. Y se la cambia completamente a Fariñez, que picaba hacia el primer palo. Ahí está el toquecito de cabeza. Muy buen centro de Sherman. ¿Cómo anticipa? ¿Queda la marca de quién, Juan? ¿Carrillo? Sí. Carrillo, ¿no? Aparte de un centro con ventaja. Es más, hasta esos balones, si lo toca el defensa, también puede pasar lo mismo. Esa pelota con intención arco, sí. Cualquier toque es gol. A propósito de Carrillo, lo vi muy apagado en este partido. Sí. Muy, muy apagado. No, él puede ser uno de los socios en los jugadores que pone el técnico de Marrugo. Pero los otros sienten un fútbol distinto. Elícer. Elícer, la aparición de Bertel. Que jugó bien, Elícer. La aparición de Bertel. Pedía Auche ya en la zona derecha. Bertel la quiso terminar la pelota contra la valla. Bucaramanga permitió un partido de ida y vuelta. O sea, Bucaramanga casi que siempre dejó que el juego estuviera en el escenario en el que se siente cómodo Millonario. Sí. ¿Sí? De correr, va un lado, para el otro, un lado, para el otro. Esta fue clarísima de Millonario, ¿no, Juan? El tiro libre de Marrugo. De Marrugo. Pega en la parte alta del trabajo. No iba tan esquineado, o sea, no iba tan al ángulo. No, iba más hacia la mitad, pero pegó en el palo, ¿o no? Exacto, mira la repetición. Sí, dan el palo. La parte alta. Pero no va tan al ángulo. No sé si es que el arquero estaba muy corrido hacia la izquierda. Otra vez más que se demuestra que el fútbol es un deporte de centímetros. Ahí está. Y ahí cuando reza y le pide a la Virgen que el próximo entre. Mire, otra vez la que yo le decía. Primer palo va Cadavid y el que se lo pierde es Ovelar. Acababa de entrar Ovelar. ¿Cómo lo vio Ovelar, Juan? Flojo, ¿no? Sí, pero pues entró... Venía de una lesión, ¿no? También. Falta de ritmo, ¿no? Es cierto. De Los Santos estuvo en el banco, ¿no, Juan? Sí, ya estuvo en el banco. Ya está para la próxima fecha. Yo espero que en algún momento uno pueda ver jugando juntos Ovelar, Marrugo, McAllister, Salazar. Y de pronto ahí el equipo pueda tener
pueda tener otra vía distinta al correr. Al vértigo. Pero otra vez, mire, Juan, mucho espacio. Miren los volantes. El único volante de marca era Steven Vega. Que peor todavía, porque no es tan posicional. Además, tiene 20 años. No se le puede pedir mucho más a Steven Vega. Y demasiado espacio en esa zona, Juan. En el gol, en esta. Mire, tranquilidad. Jugó bien, Baicilla. Mire cómo trotan. Sí, es cierto. Cómo trota Elízer, cómo trota Marrugo. Ya en regreso no. Hay ocupación del espacio, pero no hay presión sobre... Sí, exacto. Ni la pelota, ni el jugador. Casi que ni ocupan tanto el espacio. Ahora, este partido... mal ocupado. Esta jugada ya es en un momento largo del juego. Sí. Y como corre tanto Millonarios, como está vertiginoso, pues ya también las piernas en algún momento empiezan a pasar factura. Bueno, una más para Millonarios. Ya estaba Auche en cancha. Este es Salazar. Muy buen remate. La respuesta de James Aguirre. Sí, yo lo oí a usted en la transmisión. Creo que Salazar jugó 10 minutos. Y tuvo este remate y provocó un par de opciones más. Lo primero que hizo Salazar fue pedir la pelota y buscar a Marrugo. ¿Sabe qué me encanta Salazar? Lo dije en el Millonarios Jaguares esta semana de Copa. Que le pegan y él sigue. Él nunca se queda en el piso, no pide nada. La competitividad muy bien. Ganó Bucaramanga 2-1 a Millonarios. Hay reacciones, la gente sigue escribiendo por la camiseta de Albi, el albiazul. Enumeran lo mejor de la fecha. Reacciones. Pudimos remontar el partido que era lo que se necesitaba. Sacamos el partido adelante y bueno, afortunadamente nos quedamos con el triunfo y hacemos respetar acá la casa. Yo creo que fue primordial el empate en el minuto 42 para nosotros. El partido fue parejo, los dos tuvimos situaciones, se define para mí una pelota parada, que es un error nuestro. Pienso que las ganas, el ímpetu y bueno, gracias a toda esta gente que nos está apoyando, pudimos sacar el partido adelante y remontarlo. Era replantear porque Millonarios al principio nos quitó el balón. Erramos mucho en los últimos 20, 30 metros de la cancha, no tuvimos preciso. Nos llevamos el resultado que nos deja muy bien parados en la tabla. Millonarios es un equipo que, y vos me decís, los partidos visitantes los lleva, los juega. Bueno, hoy una pelota parada define todo, te marca el resultado de otra forma y de otra manera, ¿no? El mejor.